Bienvenidos a Historias desde el sótano. Hoy tenemos un tema muy concreto que se llama los seres fantásticos y mágicos. Magia. Me acompaña Nuria Oña. Hola. Me acompaña María Mateos. Hola. Bienvenidas. Los seres fantásticos y mágicos, conocidos como seres elementales, espíritus elementales o genios de la naturaleza, son una categoría de seres mitológicos relacionados directamente con los elementos de la naturaleza, de los que se consideran formadores y protectores. Dominan los cuatro elementos. No son dañinos, no todas las personas pueden o lograr tener una experiencia con un ser mágico. Los cuatro elementos de la naturaleza lo estamos viendo ahora mismo, que son agua, aire, fuego y tierra. Aunque hay una quinta esencia, que sería el éter, el portador de la luz, ¿no? Pero dentro de estos cuatro elementos, los seres mágicos se organizan. Así que vamos a empezar con el primer elemento, con el elemento de agua, y vamos a ver qué seres mágicos configuran o están dentro de este elemento. Nuria. Bueno, el agua como elemento es purificador, sanador. El agua es... sirve para... es vida, ¿no? Es vital. Entonces hay muchísimos seres mágicos de agua. Que son bellos y benévolos. Sí, suelen ser bellos y benévolos, porque también encuentras algunos que pueden ser malos. La mayoría son criaturas femeninas, ninfas, náyades, nereidas, tienen muchísimos nombres, Serkis, Arrais. Las primeras que vamos a hablar son las ondinas. ¿Ondinas? Sí. Vamos a ver una imagen de las ondinas, a ver si la tenemos por ahí. ¿Quién eran las ondinas? Las ondinas eran ninfas. Al fin y al cabo, las ninfas son personajes que viven en lagos, ríos, fuentes. Suelen ser muy, muy bellas, porque las ninfas en general siempre se le ha dado la característica esa de la belleza, ¿no? Unos decían que eran hijas de Zeus, del dios, del dueño y señor del monte Olimpo. Uh-huh. Otros decían que eran hijas de las 50 hijas de Nereo y Doris. Y las ondinas habitan en lago, estanques, como he dicho, y en fuentes. Después también están las nereidas. Que también son parte de ninfas. Son otra categoría, bueno, o las náyades también. Náyades o nereidas, se les puede llamar de cualquiera de las dos. Pero esta es la característica que tiene, que son mitad mujer, mitad pez. Sabes, casi como una sirena, se puede decir, pero ninfa. Dicen que predicen el futuro de los demás, pero no consiguen predecir el futuro suyo, de sí, ¿no? mismas. En este caso. Uh-huh. Y pueden hechizar a quien se acerca a ellas por un tiempo. Uh-huh. Y su función, eso es muy importante, hablando de la naturaleza, porque muchos de ellos, de estos seres mágicos, tienen la función de limpiar el medio ambiente. Fíjate qué suerte tendríamos ahora, si tuviéramos, que tendríamos, ¿verdad?, que soltar ninfas por todo el planeta para limpiar de contaminación y de porquería que el humano hace, ¿no? Bueno, hay que creer también en los seres mágicos. Bueno, sí, una ninfa importante fue Tetis, ¿no?, la madre de Aquiles. Así. Uh-huh. Así es, y es que son tantas las leyendas que hay sobre temas de las ondinas, increíble. Uh-huh. Hay otra también que es también muy, muy querida, que son las silkies. Silkies, sobre todo en Escocia. Esta, sí. ¿Quién es las silkies? Hadas focas, fíjate qué imagen más bonita. Las hadas focas se desprendían de su piel y salía una bella mujer de detrás de ella, de debajo de la piel, perdón, y cuenta la leyenda que el hombre que encontrara la piel se casaría con la mujer que se había quitado esa piel. Suelen ser tristes, tienen un halo así de tristeza, pero para el matrimonio pues son perfectas, porque son muy, muy buenas mujeres para un hombre y muy bellas. ¿Sabéis que hay una bonita película de Tom Moore que se llama La canción del mar, de dibujos animados, pero es preciosísima, que habla de una silkies? Vamos a verla. ¡Tachán! Hola, soy Ben.
Y él es Kung, mi mejor amigo. Lo hacemos todo juntos. Vivimos en un lugar muy especial, un faro. Vivo con mi padre y mi hermana Sirsha, que tiene un secreto. Es una selfie. ¿Oh? ¿Qué has dicho? ¿Una Selkie? ¡Es maravilloso! ¡Hemos encontrado a la Selkie y su abrigo! Ahora su canción nos salvará. ¡Canta tu canción, Selkie! ¡Canta! ¿Qué le pasa? Nos hemos confundido de abrigo. Esto no va bien. ¿Tiene la Selkie su abrigo? Si no lo tiene, nos sobrevivirá al amanecer. ¡Encuentra su abrigo para que cante su canción y nos salve a todos! Si no canta su canción, será nuestro fin. ¡Oh, no! ¡Tengo que ayudarla! ¡Hemos visto seres mágicos! Lo que tú digas. ¡Cuidado! ¿Ah? Mi pequeño Ben, serás el mejor hermano mayor del mundo. ¡Viva Gu! Oh, me encanta esta canción. Bonita, ¿no? Muy bonita, sí. Sí, habrá bonita. Que verla, ¿no? Hubiéramos quedado aquí los tres viéndola tranquilamente. Tranquilamente toda la tarde, un par de horas. Porque lo bonito de estos seres mágicos, claro, es que también estamos viendo la parte agradable de los seres mágicos. Claro, ahora sí. Porque algunos también, si nos metemos más en profundidad y queremos hacer un programa mucho más suave, hay algunos estamos, con muy mala idea. Claro, estamos con los bonitos, con, sí, los, bueno, bonitos. Con los benévolos. Con los benévolos. Hay los otro bonitos. Ser también, en este caso no tenemos ninguna imagen porque son tan pequeñitos. Ay, y sí, tan rápidos que es muy difícil de pillarles, pero son las Azrai. ¿Quiénes son las Azrai? Esta a mí me encanta la historia, estábamos hablando nosotras ahora porque son pequeñitas. Y si las capturan y le da el sol, se derriten. La leyenda cuenta que un pescador, una tarde en su bote, echó las redes y pescó a una. Al sacarla se quedó asombrado y la heladita estaba luchando por irse otra vez al agua. Él fue a atarla porque la quería llevar a tierra para llevarla como un trofeo y sus manos mojadas, las manitas de helada, le quemaron la piel. Le duraron las quemaduras durante el resto de su vida, cuenta. Nunca se le quitó. Entonces lo que hizo fue atarla, cubrirla con algas húmedas, hasta llegar a la orilla. Cuando llega a la orilla, en el fondo del bote no queda absolutamente nada, solo un charquito de agua. El sol la había derretido. ¡Qué pena! Pues este sí, cuento. Sí. Algunos son qué muy bonita, tristes. Sí, sí. Bueno, vamos con otra de estos seres mágicos. En este caso son las sirenas. Sirena. María, sirena. Las queridísimas. Bueno, las sirenas son tan conocidas, quizá las más, ¿no? Estas mitad mujer, mitad cola de pez, ¿no? Sí. Esas hadas, ¿no? Que esas sirenas, perdona, con esa voz, ¿no? Tan encantadora, sí, que seducen a los marineros, ¿no? Que muchas veces se las ha tachado también como de brujas y de malas, ¿no? Uh-huh. Por esa seducción que sí, terminaban tirándose, claro, al agua como nubilados y llegaban a morir. Lo cierto es que a veces en imágenes de sirenas depende, nos las ponen bastante feas, ¿eh? Sí. Y bastante desagradables, pero en el caso, la idea que tenemos de sirenas siempre son muy guapas, son, ¿no? Son guapas. Muy guapas. Sí, ¿os acordáis de la película? De la película 1, 2, 3 Splash. Ese, 1, 2, 3 Splash de Tom Hanks y Daryl Hannah, sí, que estuvieron genial, que se enamora él al final, sí, se mete en el agua, sí, consigue, de una sirena, sí, sí, estuvo muy bien. Una o el caso contrario, la famosa sirenita que tenemos en la de Copenhague, de Christian Andersen, que la hizo famosa con esa sirena, que al final ella muere también, claro. Sí, se deja. La sirenita de Walt Disney. De Ariel. Ariel. Sirenita de Walt Disney termina bien, pero sí, la verdadera termina mal porque ella muere de amor, además deja que el sol la consuma, le pasa, sí, como a la otra, no le puede dar de momento determinado. Hablando de sirenas, bueno, tenemos también el caso Ulises, que escucha Ulises, el cántico, claro, de las sirenas ahí en Capri, ¿no?
en las costas de Capri. Hay mucha leyenda en Capri. Y podíamos haber puesto la imagen famosa de la sirenita de Copenhague, pero hemos querido poner una sirena nuestra, justamente esta sirena que se encuentra de Anthony Alsina, que es del año 1927 y se encuentra en Madrid, en el Retiro. En el Retiro, sí, muy bonito. En el Retiro. También, sí. Una de nuestras sirenas, para no irnos muy lejos. Vamos con otro elemento, otro ser mágico de agua. En este caso son los Mirrops. Bueno, ¿quiénes son los Mirrops? Estos son los salvadores de los naufragios, ¿no? Cada vez que un barco naufragaba, el que se conseguía salvar contaba después que le había llevado hasta una tabla, en este caso, un ser horroroso, feísimo, salido de la... No tenemos imágenes de ellos, no se dejan coger. Bueno, pues son feísimos, no se dejan ni coger, ni dibujar, ni fotografiar, son tan feos. Pero, sin embargo, ayudan a los hombres que están en peligro siempre en el mar. Y cuentan eso, que cómo llegaste a salvarte, si murieron todos en el naufragio y tal. Pues me salvó un ser horroroso que salió de la nada, y era un mirro. Otro ser de agua, en este caso son los trolls de agua, sí. Están los de tierra y estos son los de agua. Tampoco tenemos imágenes de otros de agua. Pues son tan feos, son muy parecidos a los de también, a los de la tierra, son feos, viven en aguas estancadas, que huelen mal. Sí, pero estos ya son malos. Y estos son malos, porque estos se comen a los hombres. Sí, porque estos los se mirros, comen a los hombres, ¿eh? Los mirros son malos, ayuda, feos. Pero estos son como los trolls de la tierra, son malos. Vamos con el elemento de aire. Vamos a cambiar, los seres de aire. Estos pueden ser benignos o malignos, pero se suelen ofender con mucha facilidad. Hay que tener cuidado con ellos. Prefiero los lugares abiertos y con árboles. Entre ellos tenemos a los silfos o las sílfides. Sí. ¿Quiénes son las sílfides o los silfos? ¿Qué tienen? ¿Qué misión tienen ellos? Pues la misma que necesita el planeta que hablábamos antes. Eliminar contaminación y tener purificado el aire, porque claro, ellos todo esto aprecian la naturaleza y les gusta estar en contacto con las flores, los árboles, por eso son de aire, ¿no? Les gusta todo lo relacionado con la naturaleza y tienen mucho cuidado en eso, en que se respete y no se contamine y en limpiar y purificar. También dice que son los encargados de dominar huracanes, remolinos, vientos e incluso cataclismos. Si se enfadan, claro. Si se enfadan, tienen unos poderes que son bastante catastróficos. Tú sabes que muchos campesinos suelen rogar, dependiendo del lugar del mundo, a las sílfides o a los silfos para que llueva. Porque también como dominan las nubes y el agua, para que llueva y puedan regarla. Sí. El momento de sequía. Sí, ahí abajo también lo nombramos. El siguiente que vamos a comentar son los nuberos, que son mitología del norte de España, de Galicia, de Asturias. Sí. Los nuberos, junto a las sílfides, lo que hacían era invocarlos, como tú has dicho, los campesinos, para que trajeran lluvia y agua a la tierra, ¿no? Cuando necesitaban para las cosechas. Estos nuberos de la tradición española son del norte, antropomorfos. Estos son humanos. Vamos con otros seres de aire. Con las hadas. Sin duda, nuestras queridísimas hadas. Ay, las hadas son tan bonitas, ¿verdad? Son bellas, tienen una fuerza increíble, ¿no? Protegen a las criaturas. Está la reina de las alas, de las hadas, perdonad. Pueden bailar, ¿no? Sí. Suelen bailar, suelen cantar. Todos tenemos imágenes, ¿no? De esas hadas de tierras que les gusta mucho posarse en los hongos, estos también que conocemos, ¿no? Estos fantástica. Hongos rojitos. Y que adoran las flores y los árboles. Toman la fuerza del sol. Sí, la energía se las da al sol. La energía solar les da la fuerza, que la llevan luego a los bosques y bueno, siempre se las ha considerado, ¿no? Tan bonitas y tan buenas. Sí, además también tienen que adoran en la naturaleza. Sí. Y eso de que adoren la naturaleza las hace más adorables todavía, ¿no? También producen un silbido muy especial, ¿sabes? Dicen que es parecido al de la sirena, pero no con ese encanto, sino cuando oyes un silbido en una tarde, noche de paseo por el bosque, cuidado que te puedes encontrar con un hada en cualquier rincón, si es que el hada se quiere dejar ver, ¿no? O si tú
quieres ver el hada, tu claro, imaginación. Es que lo que hemos dicho al principio, que no todos los seres son capaces de ser a los seres mágicos. Claro. Tienes que tener la mente muy abierta para poder... Ni, ni los mágicos quieren que tú les veas. A lo mejor ellos también eligen la persona que les pueden ver. Si quieres conectar con un hada en tu casa, si tú quieres conectar con un hada en tu casa, dicen que tienes que tener la casa llena de elementos naturales. Nada de plásticos, sino todo de madera, cerámicas, telas de algodón, todo lo que tenga, lo que provenga de la naturaleza. Si no, nunca jamás va a contactar con un hada. Bueno, también tenemos nuestra propia hada madrina. También. Vámonos con los seres de fuego. ¿Quiénes son los seres de fuego? ¿Quiénes tenemos en fuego? Hay un personaje importantísimo que es... bueno, son capaces de producir, sí, de producir y apagar fuego. Sí, y controlan hasta la lava de los volcanes. Y el primero que nos encontramos es la salamandra, ¿no? La salamandra. Que es temible. La salamandra es salamandra que da un miedo que porque tiene tanta fuerza, dicen, en relación al fuego, que son capaces de producirlo y eso, y de vivir y de habitar dentro del fuego. Interior, claro. Y las luminiades, que esto carecen de luminiades. Cuerpo. Y ya no tenemos foto, son como son una esfera, ¿no? Luz, ¿no? Son hadas de fuego, ¿verdad? Sí. Son seres mágicos. Mágicos como... y poderosos y fuertes, pone aquí. Sí. Y los dragones, que sé que os encantan. Los dragones, los dragones, Juego de Tronos. Sí. Bueno, mira, hablando de Juego de Tronos, bueno, pueden volar, son muy temidos por los humanos, pero solo... Los únicos que les hace frente son las salamandras, es el único capaz de hacerle frente. Pero en cambio el dragón puede, estamos viendo, el dragón puede tomar cariño por una persona, por ¿verdad? Una persona. Sí, bueno, en el caso de Juego de Tronos, porque la madre de dragones es ella quien eclosiona unos dragones después de 1000 años, en un regalo de boda que le hace. Aunque cuando conoce a Jon, el dragón se deja acariciar por Jon. Vamos a verlo. Sí. Bueno, pues allí tenemos a Jon tocando al dragón. Otros seres de fuego es el basilisco. Menudo basilisco. Criado en la mitología griega. Basilisco es un menudo basilisco. Terrible, porque tiene una cresta. Se supone que es una serpiente con una fuerza tremenda y que fue incubada o... a ver, es un huevo que pone un gallo y es incubado por una serpiente. Sí. Fíjate qué lío. Sí, sí, sí. Fíjate Potter. La imagen, sí. Pero luego existe el basilisco como animal, ¿eh? Sí, también, que claro. Que es el único lagarto que corre sobre el agua, ¿eh? La representación del basilisco es esta. Y que después aparece también como una serpiente, depende ya de cómo le trates. Sí. Es un basilisco muy bonito en el castillo de Tras, en Croacia, en grande. ¿Vamos con los seres de tierra? Sí. Venga, seres de tierra, que no suelen ser seres de noche, ¿eh? Suelen ser duendes... Duendes, por ejemplo, los duendes, son los más conocidos. Los duendes, sí, son los más conocidos. Los duendecitos. Los traviesos duendes. Los grandes duendes, sí, esos tienen que te tienen loca, ¿no?, en la casa. Sí, hace que se te pierdan las cosas. Bueno, este parece un gremlin, más que un duende. Uy, uy, cada vez malo. Alguno de estos se les va la pinza, ¿eh? Sí, tienen conocimiento de tesoros. Bueno, de hecho hay película, ¿no?, que a algunos se le, ¿no?, la película está tan famosa que a uno se le va la pinza de todos ellos. Sí. Suelen ser burlones, agresivos, domésticos. Imprevisibles, benévolos algunos. Y mira, y en Murcia está el ratón colorado,
que cuentan que la leyenda murciana, que estos duendecitos son los que cuidan a los niños cuando se quedan solos por la noche. Y no tengas miedo, que va a venir el ratoncito colorado, que es un duendecito. Otro muy conocido, los gnomos. Oh, me encanta. Te puedo cantar la canción entera de David el Gnomo ahora mismo. Me encantaba a mí ver David el Gnomo. Además, son protectores también de la naturaleza. Gnomo significa nacidos en la tierra. Tienen el don fantástico de la telepatía. Sí. Son muy inteligentes, muy sabios. Y guardianes, sobre todo, de la tierra. De la naturaleza. Eso, sí. Los elfos. Pues los elfos ya son de esa tradición nórdica y germánica, ¿no? Sí. También tienen poderes mágicos, pueden elegir entre el bien y el mal. Bueno, aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Que parece la del Señor de los Anillos. Sí, son bellísimos. Y viven muchísimo más que los humanos. Algunos hasta son inmortales. Suelen vivir en bosques, en cuevas, en lagos. Y también dicen en Islandia, que hay muchísimas historias, que también son como su principal labor es ser los ojos de Santa Claus, ¿no? Para saber si los niños se portan bien, sí, si no se portan bien. Entonces, que es bueno tener un elfo en casa para que vigile a los niños. La verdad que es preciosa esta imagen. Estoy pensando en la cantidad de historias cuando va a cada país. Son los países nórdicos. Cada país tiene su propia... cuestión. Yo tengo un libro súper bonito de hadas y trolls, claro, tengo en casa de Noruega, estoy lleno de troles. Vámonos con otro, este es muy español, los trasgos. Tienen los famosos cuernos, trasgos. Tienen una cola larga, son glotones y son muy, muy, muy sucios. Y muy sucios. Sí, viene de la mitología del norte de España. Y habitan en el hogar, dicen. Hay una canción de Víctor Manuel, que una canción titulada Trasgo, o la famosa novela que a mí me encantó, de mi queridísima Ana María Matuto, que es Olvidado Regudú, donde aparece un trasgo en la, en la historia, uno de los protagonistas. Qué bonita esta novela, a mí me gustó. Sí. No a todo el mundo le gustó, pero a mí me encantó. Olvidado Regudú. Los queridísimos enanos. Los enanos del Señor de los Anillos, de Blancanieves. Sí. Bueno, está la de bajo tierra. Mira, a ver si pone aquí la imagen, está. Es total. Viven bajo tierra, suelen trabajar en minas, son protectores también de la naturaleza, miden entre 1,20 y 1,50 centímetros. Y suelen vivir siempre... ¿En montaña? En las montañas, siempre, sí. Siempre en montaña. Y escondidos, porque no viven en una casita, como no, y suelen vivir bajo tierra. ¿Nunca habéis visto algún ser mágico? ¿O la sensación de haber visto un ser mágico? Bueno, sensaciones sí, verlas. Ojalá. Verlas ahí, las que alguien no que os ha protegido en un momento determinado. Sí. Que habéis sentido una protección. Yo verlos no, pero tener ganas de verlos desde niña. O sea, pasear por el bosque y decir, ojalá se me aparezca un hada, un duende, o vea, yo qué sé, polvito que soltaba Campanilla para hacer volar a Peter. Pues eso, sí, tú ríete, pero es que a mí me encantaba, sinceramente, me hubiera encantado. Y todavía al día de hoy sigo paseando por el bosque y digo, jolín, ¿por qué no puedo ver yo en una seta a un duende, una hadita? A mí me gustaba mucho una película de Walt Disney que era El abuelo está loco, 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 donde llegaba en un bosque y eran todos enanos, eran todos gnomos allí. Y una canción del gnomo, bueno, no la hemos podido rescatar porque se oía bastante mal el audio, y a mí me encantaba, y me gustaba ahí cuando llovía, los días de lluvia. A mí los días de lluvia me gusta ir al campo, me gusta ir a perderme por el bosque. Porque parece por que salen cosas, ¿no? Sí, me gusta más que en verano. Hay dos momentos para ir a los bosques, a las montañas, a mí. Me gusta mucho los días de lluvia, el día de invierno, y también la primavera cuando están viniendo unos distintos olores, ¿no? Sí, eso me da una sensación que me gusta muchísimo. Bueno, la lluvia y los olores en el bosque es fantástico. Pero la lluvia en el bosque es algo... Y sobre todo porque después te infla de coger caracoles. Aparte de coger caracoles, pero vamos que... Rosetas, y calor. Bueno, vamos con otro ser de tierra, estos son los trolls, los famosos trolls. Que vienen, son gigantes y monstruosos, y vienen de la tradición nórdica. Sí, vienen de la tradición nórdica. ¿No? El Señor de los Anillos también sale, ¿no? El Señor de los Anillos aparece también un troll. Estos... Ellos mueren con la luz del sol. Sí. Como le pasaba a la hadita aquella que nos encantó a los tres. Pero la hadita como... pequeñita. La hadita era una chica. Pero sí, lo curioso, no sé si habéis visto una última peli que se llama Troll.
que está dormido en una montaña, es como si fuera parte de una montaña, sí. Y empiezan a hacer excavaciones, el humano y tal, y lo despiertan. Y no veas la que se lía cuando se despierta, pero el troll era malo porque le están quitando de su sueño eterno, ¿no? De su terreno. De su hábitat. No tengo ninguna foto de un troll por ahí, Paco, no lo sé. Estos son los enanos. A ver si tenemos un troll. Los trolls son feos. No, ahí lo tenemos. Mira, yo creo que... Bueno, este es bastante está grande. Está en la peli. Sí. Pero la leyenda, por ejemplo, de los países escandinavos cuenta que tienen rabo, tienen que esconderlo. Míralo, sí. Y después tienen un problema, que si les da la luz del sol se convierten en piedra. Sí. Esa es otra de las características de los trolls. Sí, esta es imágenes de la peli que yo hablaba, que él estaba dormido y lo despiertan los humanos con sus ganas de hacer construcciones y... Mira. Esto es uno de los valles del norte de Noruega, uno de los valles de estos mágicos que hay, porque Noruega tiene unos paisajes impresionantes. Uh-huh. Y vámonos con otros seres mágicos. Estos son los Ents. Los Ents aparecen también en la trilogía del Señor de los Anillos. Sí. Son importantes, sí, porque muy importantes van a provocar la caída de uno de los seres malignos de ellos. ¿Quiénes son los Ents? Estos son árboles que tienen conciencia, hablan y, bueno, son muy sabios, aunque dicen que son muy lentos. Mira la imagen, que estupenda es. Y cuidan de otros árboles. Sí, ellos mismos cuidan de otros árboles. También tenemos la película esa de un monstruo viene a vernos, ¿no? Que al final de todo es un árbol que también habla con el niño. Sí, que su madre estaba enferma. Malito, ¿no? Esa está muy bien también. Pero tienes que saberlo, Nuria. A ti te gustan las plantas, gustan los animales, como a ti también. Y cuentan y dicen que si le hablas a las plantas, a los árboles, ellos te responden. Sí, el contacto con un árbol es algo maravilloso. Y que mucha incluso energía, hay ¿verdad? Estudios mucha que... Mucha energía. Que lloran los árboles cuando les haces daño. Lloran. Recuerdo que hablaban de que hicieron unas pruebas a la mata del tomate mientras iban cortándola. Estaban con unos aparatos de ultrasonidos ahí ínfimos y se oía como si la misma mata chillara, llorara, ¿no? Pues imagínate un árbol centenario, lo que tiene que ser cortarlo. Que es que no sé cómo las personas hoy en día tenemos el valor de cortar un árbol que lleva 90 o 100 años viendo lo que a los seres que ya no están, habiendo visto partes de la historia que nosotros ni habíamos nacido, son importantísimos para mí los árboles y veo que se respetan poquísimo. No se respetan nada. No falta se respetan. De mucha sensibilidad. Muchísima, falta. Y no saben lo necesario que es para que sigamos adelante y viviendo en este planeta. No saben lo que están haciendo. Yo me sé una historia inventada por mí que se llama ¿Por qué los sauces lloran? Pero ya la contaremos otro día. Genial. Me despido de las dos. Nuria Oña, muchas gracias. María Mateos, muchas gracias. Pero sí os vamos a dejar con un pequeño vídeo donde cuentan que alguien que ha captado una sirena saliendo del mar. Si es verdad o es un mensaje, decídanlo ustedes mismos. Nos vemos pronto en Historias desde el Sótano.